ojos, nos lagrimeaban. Los ojos, los pulmones. Sí, mi cuy, todo. Todos vivían juntos. Sí, hasta su pelo, hasta nuestra comida. Exacto, ya, sí, exacto. Nos hacía mal. Y Elizabeth, muéstranos la cocina. Y ahora, tu nueva cocina. Ahora mi cocina mejorada, hemos hecho con los yachachis, nos ha enseñado bastante. Ya. Sí, hemos tenido capacitaciones y por eso como juntamente con mi esposo hemos trabajado. Ahí está mi cocina. Y ahora ya no bota humo. Ya no bota humo. Y ya tampoco veo cuyes por acá. Ya ¿dónde no están tus cuyes? Mis cuyes ya hemos hecho su jaulita. Ya tenemos chimenea. Claro, claro. Ya por ahí nomás si pasa su humo, ya no me agrega mucho. Esa es una muy buena práctica para tu salud. Y están hembra, falta súper chiquitos todavía. Está. ¿Ya estás sacando al mercado tus cuyes? No todavía. ¿Estás recién? Sí, sí. Elizabeth, pero que también es usuaria de este programa, Mi Chacra Emprendedora, que aquí en la región Huancavelica beneficia a cerca de 790 familias. A la primera dama de la nación y la ministra de Mides, también todos reciban mis saludos, muy buenos días. Y no, acá estamos trabajando con este proyecto de Jacuiñay y acá tenemos plan de trabajo, está aquí. Pasa para guardar y también mis cubis también. ¿Hace cuántos meses tú estás con Jacuiñay? Desde que este año estamos, recién estamos comenzando. Porque veo que ha avanzado bastante, ¿no? Sí, ¿esto ha sido gradual? Sí, estamos avanzando ya, la señorita, y ya. Y acá estamos, debemos estar riegos también, claro, biohuertos, pastos también, alfalfa ya tenemos. Ahí tú tienes gallinas, sí, ¿no? Sí, gallina también. He probado la lechuguita. Sí, hemos comido ya. ¿Cuántos metros tienes aquí de huerto? Esto es lo que veo, o sea, y acá en este blanco he hecho un almacigo de cebolla. Ya, ya eso hemos trasplantado acá abajo en la chacra y ya está. Hemos... Por este ya, con este ¿no? apoyo, podemos sobresalir de la pobreza. Utilizas mejor el recurso hídrico también. Y también ya podemos sacar al año dos veces. Más antes estábamos esperando solamente la lluvia nomás y no podíamos sembrar. Y también, claro, había agua poco, pero a veces claro, por la sequía no nos alcanzaba. Y ahora administras ahora ya, pues mejor y el ahora, agua. Ahora regamos ya varias personas. Uh-huh. Y también allá lo he sembrado una parte de un cebolla, allá al frente, nunca no ha llegado también agua. Ya ahora está ya. No es una geografía fácil tampoco. Sí, no, es difícil. No es una geografía fácil. Y el yachachi. Sí. Acá está. Ahí el está. Yachachi. Cuéntanos, ¿cómo ha sido la experiencia? Ya. Primeramente, recibo pues un saludo cordial, gratos de recibirle en este lugar, que es Chupaca. Nosotros estamos trabajando con cuatro núcleos. Uh-huh. Esta parte es Chupaca, tenemos lo que es Yanama, claro. Josnipuquio y lo que es Ambio. Ambo está en la parte de Quichuas. Ancestral, están trayendo, claro, ¿no es cierto? Riego por aspersión. Sí, el riego por aspersión, los huertos. La misma organización ya es un paso, claro, un paso adicional, ¿no? Sí. Cómo organizan su biohuerto, dónde ponen a sus cuyes, a sus gallinas, y no estén ahí por toda la casa. Claro, nosotros estamos trabajando con cuatro componentes fundamentales. El primer componente es fortalecer, consolidar los sistemas de producción familiar. Exacto. El segundo componente es las viviendas saludables. Uh-huh. El tercer componente son los negocios rurales. Y el cuarto componente son los sistemas financieros. Entonces, según ese componente, nosotros vamos avanzando con nuestro cronograma de actividades. Está muy bien. Y de esa manera estamos trabajando en este lugar. Es muy importante que aquí, en los cuatro centros poblados que él te ha mencionado, hay 411 hogares. 411 hogares que vienen siendo beneficiados. Sí. ¿No? Con la misma metodología de trabajo, ¿no? Bajo un núcleo ejecutor central. Claro. Está la figura de los yachachis. Claro. Que trabajan con los hogares, ¿no? Con esta idea de aumentar capacidades y aumentar la productividad de las familias. ¿Podemos y su calidad de vida finalmente, ¿no? Porque todo esto redunda en una... Lo que se ha recibido es una explicación de los yachachis, que son las personas que han enseñado justamente a estas familias cómo organizarse. Las aguas seguras. ¿No? Sí, entonces sí, es un cambio.
¿Cuántas familias beneficiadas con este programa se encuentran actualmente aquí en la región? Aquí en la región son 411 hogares que vienen trabajando con la metodología que les comentaba el Yachache casi un momento, ¿no? Con los cuatro componentes del programa, que son primero este afianzamiento de los sistemas de producción a nivel familiar, el mejoramiento de la vivienda saludable, ¿no? El fomento de los emprendimientos sostenibles y finalmente la inclusión financiera. ¿Cuál es el objetivo principal de promover ese tipo de proyectos? Dos cosas, ¿no? Primero, aumentar las capacidades de los hogares y segundo, ¿no? Lograr, ¿no?, la independencia, la generación de ingreso autónomo de estos hogares. Uh-huh. En última instancia, es mejorar la calidad de vida de los hogares del campo. Y también una visión empresarial, porque ellos estos productos también más adelante pueden venderlos, no solamente para consumo. Exactamente, nos van a acompañar ahora a una feria de productores que es absolutamente espectacular, donde ustedes van a ver equipos de familias asociadas presentando sus propios planes de negocio en lengua local. Listo, bien. Primera, ¿cómo está? Buenas tardes. Primero, si pudimos acercarnos para ver el panorama del fondo, justamente estamos apreciando, porque aquí en Acoria, el distrito, hay cuatro centros poblados, uno de ellos es Chupaca, y vemos también algunos de ellos más al fondo que han sido beneficiados con este proyecto. Bueno, ¿cuál es su impresión primero? Mira, lo que nos contaba el Yachachi justamente es que antes de iniciado, de que el proyecto tuviera su intervención, todo esto era amarillo, digamos, ¿no? Ahora se ven sembríos. Y eso gracias a que hay una intervención y una apuesta conjunta de las familias, de Foncodes, de nuestros Yachachis que están asumiendo un proyecto conjunto que lo que les permite es mejorar su productividad, no solamente en la chacra, sino también, como hemos visto, con animales menores, que eso los pueden llevar al autoconsumo, pero también a los mercados. Y esa es la idea, fomentar la productividad, la mejora en la productividad de las familias, mejores capacidades para que ellos puedan llegar también al mercado. Han visto también ustedes las viviendas saludables, es decir, antes se cocinaba y todo el humo estaba dentro de la casa, eso dañaba mucho a las familias en términos de salud, y más aún cuando habían animales por ahí, ¿no? Merodeando, digamos. Ahora todo está mucho más organizado y lo fundamental también es que las mismas familias han organizado, han planificado su trabajo, los pasos que tienen que seguir en este proyecto junto a su Yachachi. Ellos tienen una enorme responsabilidad acá. Conversábamos justamente con las dos familias cuyas viviendas hemos visitado y ellos nos mencionaban que no solamente piensan quedarse con los cultivos aquí en la vivienda de autoconsumo, sino Exacto. venderlos también afuera, ¿no? Claro, porque mira, por ejemplo, acabamos de ver una... Mira todo esto es sembrío de papa, no creo que puedan consumir todo esto. Y de hecho, la apuesta es porque esto les permita generar ingresos para las familias. Ahora vamos a estar, como ha señalado la ministra, en una feria productiva, pero vamos a tener concursos de iniciativas productivas que va a ligar a estas familias que se esfuerzan, que trabajan, que han tomado la decisión de superarse y que el Estado de acompañarlos a que puedan llegar a ese mercado que les pueda generar estos ingresos adicionales a sus familias. Siempre se mencionaba que la región Huancavelica era una de las más pobres. ¿Con estas iniciativas, en corto tiempo, puede superarse esa frase? Mira, yo creo que es un trabajo conjunto lo que estamos viendo aquí. Está el Estado en todos sus niveles, están nuestras familias, están los ministerios. Creo que a nivel de gobierno local también se está participando. Entonces, en un trabajo conjunto que promueva mejores capacidades, mayor nivel productivo, mayor acceso al mercado, poco a poco esto va a poder ser posible. Listo. Muchas gracias a la Primera Dama de la Nación, a la Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Mónica Rubio, que visitan el centro poblado de Chupaca, en el distrito de Acoria, región Huancavelica, que como estamos apreciando, el proyecto Chacra Emprendedora que promueve Foncodes está tomando bastante aceptación por las familias rurales. Ellos cuentan ahora con...